esta ocasión tenemos un XR, el cual el cliente nos dice que pues sufrió un golpe y no volvió a encender. Vamos a realizar el force DFU, forzar el teléfono a DFU. ¿Para qué hacemos eso? Para pasarle software. Entonces, ya yo lo traté de conectar pues directamente con el cable normalmente y no me lo detecta el computador. Entonces, aquí en el diagrama, la línea force DFU, ahí la tenemos, y tenemos una línea de 1.8. Vamos a hacer un puente en el cual vamos a forzar este modo para poderlo conectar al computador. Inicialmente yo ya había con la fuente analizado lo que es la corriente. El primer power es de 80 y de ahí se eleva a 250 y vuelve a caer más o menos o aproximadamente a 100. Entonces decidí primero hacer una instalación de software. Puede ser un software corrupto o de pronto el teléfono entró en modo DFU, pero pues esta probabilidad es muy baja porque no me lo está detectando el computador, ¿sí? Pero entonces hice varias medidas o mediciones y pues veo que los voltajes están bien, los voltajes de salida del PMIC. Entonces voy a realizar un puente en el cual forzamos a que el teléfono entre pues a modo DFU. Ahí tenemos el test point del DFU, el cual vamos a aplicarle estaño y hacer un puente con un alambre hacia el otro lado de la tarjeta que vimos anteriormente, el punto 1.8. Para forzar el teléfono o un teléfono iPhone a modo DFU, el test point de DFU tiene que tener un voltaje de 1.8. Entonces lo encontramos en el punto o en la resistencia del otro lado de la placa. Entonces aquí estamos soldando el cable, el puente para forzar el teléfono a un flasheo. Acá ya tenemos la primera punta. Damos la vuelta a la placa. Aquí lo que trato de hacer es acomodar el cable que no me estorbe a la hora de poner la placa en nuestro marco. Ven que le doy vuelta varias veces. Al final decidí ponerlo en la parte de arriba. Recuerden que este video primero fue grabado y después pues lo relato, porque la reparación se hace en vivo directo desde el local comercial y pues hay mucho ruido y tenemos mucha interferencia. Entonces decido hacer el video y después relatar lo que se está trabajando. Ahí encontramos en esa resistencia, en ese punto, encontramos el voltaje 1.8. Ese voltaje lo dirigimos hacia el test point del DFU y el teléfono automáticamente, cuando se conecta a la computadora, entra a DFU. Acá aplico estaño para tener una buena soldadura y que el cable se adhiere mucho más rápido o se solde mucho más rápido a la resistencia. Tenemos que estañar el cable para que coja mejor. Recuerden, este procedimiento se realizó en el local comercial de celulares VIP. Cualquier información que quieran de alguna reparación nos pueden contactar. Aquí ya estañamos el cable, como pueden observar, y ya entonces procedemos a soldarlo a la resistencia.
hay veces cuesta que el alambre coja el estaño porque este alambre es esmaltado. ¿Qué quiere decir? Que pues trae como una capa de pintura, como por decirlo así, para que no haga corte de pronto con los otros componentes que toca, sino solo haga contacto donde tenemos estañado el cable. Aquí ya soldamos a la resistencia y pues procedemos a cortarlo. Ahí trato de que el puente quede bien hecho, que quede bien soldado. Recuerden que estas reparaciones es en vivo. Antes de relatar el video, pues yo hice una edición del mismo video, pues para que de pronto no se hiciera tan largo la reparación. Ahí ya tenemos el test point, como pueden observar, de un lado a la resistencia 1.8, del otro lado el DFU. Aquí pues puse la cámara en cámara rápida para poder no hacer tan largo el video. Ya puse la placa en el marco. Ahí lo que estoy haciendo con ese cable es alimentándolo. Eso hace las veces de la batería. Lo alimentamos con 4.2. Ahí lo vemos en los números amarillos, y los números azules es la corriente que consume pues el teléfono. Aquí conectamos a la computadora el teléfono. Ahí fue reconocido. Y vamos directamente al iTunes. Acá ya nos detectó el modo DFU. Y pues procedemos a realizar la restauración. Nosotros somos especializados en reparación y microsoldadura de iPhone. Especializados directamente en iPhone, hacemos reparaciones de dispositivos Apple. Aquí ya terminó el software de instalar, corrió bien, no nos botó ningún error. Yo esperaba de pronto algún error en el sistema para pues ya llegar a hacer a llegar a una conclusión para iniciar con la reparación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra memoria está perfecta. O sea, el teléfono inició un software o dejó pasar un software, dejó ingresar el software correctamente a su memoria, y sus componentes principales están en buen funcionamiento, como procesador, memoria y el PMIC, el administrador de voltaje. Aquí ya retiramos el puente, retiramos lo que hicimos al principio. Siempre limpiamos la zona donde trabajamos. Y aquí le voy a poner una cinta aislante porque nosotros cortamos una cinta original de la placa donde venía el test point. Entonces vamos a volverla a cubrir para que cuando lo armemos no nos genere de pronto un corto con ese test point.
Como podemos observar, esta placa ya había sido trabajada. A mí me llegó de esta manera, sin esos brindajes que pueden observar ahí en la parte donde ve todos esos circuitos, esos condensadores, bobinas. Ahí originalmente la placa viene un brindaje. Ese brindaje, cuando me llegó, no estaba. Supongo pues que lo habían trabajado en otro local, pues el cliente realmente no me afirmó, no me confirmó nada. Acá pues lo que hicimos fue aislar todos esos test points. Vamos a verificar de nuevo. Ahí yo quiero verificar el encendido del teléfono. De nuevo con la fuente de alimentación. Al principio en la fuente de alimentación me consumía un porcentaje de corriente aproximadamente de 200 y se me quedaba ahí. Entonces por eso decidí instalar el software. Aquí no me está, pues yo veía que hacía el encendido, pero no me mostraba nada en la pantalla. Estaba desconfiando de la pantalla. ¿Por qué no verifiqué pantalla al principio? Porque el cliente, cuando llegó al centro comercial, lo primero que hizo fue pues hacerle un cambio de pantalla. En donde le hicieron el cambio de pantalla, le dijeron que pues que no estaba dando imagen, y pues eso sí me lo expresó el cliente. Por eso no verifiqué la pantalla al comienzo. La pantalla del cliente pues obviamente está rota del golpe, del golpe que sufrió. Ese cable amarillo, recuerden que va directamente a la fuente, a mi fuente de alimentación con 4.2 voltios, haciendo las veces de batería. Ahí oprimimos el power, vemos que el consumo inicial es normal, son 70-80 miliamperios y cae a cero. O sea, es un consumo bien para el teléfono. Aquí desconfié de la pantalla del cliente y pues quise probar una pantalla que tenía de repuesto, que yo sabía que daba imagen. Siempre debemos de probar periféricos antes de tocar una placa. En este caso, pues como el cliente me había expresado sobre la pantalla, pues no desconfié de ella. Pero pues ya viendo los consumos normales después del software, pues ya empecé a verificar una pantalla. De nuevo hacemos el encendido. Observo que nunca me da imagen. También desconfiaba de mi pantalla porque pues era una pantalla que fue cambiada de otro cliente y pues puede que no está
no estuviera dando imagen. Acá lo que hice fue coger otra placa que yo tenía ahí de repuestos y encenderla. Ahí observé que la pantalla que yo tenía sí me mostraba imagen para pues descartar ahí la posibilidad de que las dos pantallas eran las que estaban fallando. Acá ya retiro mi placa, es la que tengo de prueba. Recuerden, nosotros nos encontramos en la ciudad de Bogotá, en el centro de la capital de Colombia. Realizamos trabajos y reparaciones a nivel nacional. Acá verifiqué con el cargador que sus voltajes o la alimentación del cargador estaba haciendo una carga normal de un teléfono, pues de esta referencia. Siempre descartando periféricos, buscando otra batería, buscando otro display. Y aquí, después de tantos ensayos que se le hicieron a la placa, pues ya venimos a trabajar directamente en ella. ¿Qué vamos a hacer? Ya viendo que los consumos están bien, vamos a verificar las conexiones del display en donde va, pues, valga la redundancia, conectado el display a la placa. Entonces acá observamos que pues estoy acomodando la placa o pues el layout, el diseño de la placa de este programa tal cual como tengo pues la placa en físico para hacer esta clase de mediciones. Voy a iniciar con el conector del táctil. Hay veces si el conector del táctil tiene alguna línea mala, puede que me ocasione que la pantalla no me dé imagen. En esta ocasión, pues inicié con el táctil. Debería ser normal, es iniciar con el conector de la pantalla, o sea, el que da imagen. Pero pues ya me han dado fallas o me han llegado teléfonos con fallas del táctil que me dejan sin imagen la pantalla. Aquí hago todas las mediciones que vimos en el programa, todas esas mediciones en escala de diodo. Una por una y verificando que todas estén en buen estado, con sus valores correctos. Este conector del táctil me dieron todos los valores bien, ahora pasamos al conector del display. Las líneas de la parte de arriba son las líneas MIPI, las que van directamente al procesador. E iniciamos aquí la medición de nuevo. Nos tiene que dar los mismos valores que nos aparece en el layout, en el programa. Aquí no tengo los valores del multímetro, no me di cuenta, no lo tenía conectado, entonces pues les estoy acá también pues relatando de lo que está sucediendo. Ahí en esa línea fue donde yo encontré la falla. Ahí tenemos una caída de tensión de 0.30 y lo normal debería ser de 0.480 de 498 o aproximado. Pero tenía una de 0.030 aproximadamente, casi tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una fuga o corto en esa línea.
Bien, ahí se verifiqué que realmente estuviera en corto la línea. Ahora vamos a seguir esta línea. Vamos a mirar en el layout hacia dónde va, con qué componente se comunica. Acá vemos, acá observamos que se comunica con un condensador, pasa un filtro o va hacia un filtro. El filtro es SFL, pasa y pasa a tres condensadores más. Y si no estoy mal, al circuito que vemos en la parte de arriba. Ahí verificamos que del otro lado no tengamos alguna continuidad con algún otro componente. Ahí en esa zona tenemos tres condensadores que van, tres o cuatro condensadores que se comunica esa línea. Aquí lo que estamos haciendo es retirando la resina como un pegante protector y estoy limpiando los condensadores de la conexión de esa línea. Ese circuito que ven ahí era el chestnut, el que da unos voltajes hacia la pantalla. Volvemos y verificamos, siempre verificando esa línea y siempre me da un valor muy bajo. Ahí en esa parte también hay otro condensador. Entonces lo que estoy tratando de hacer es despejar todos los componentes que están comunicando esa línea. Para mirar si de pronto está en mal estado, se ve quemado y pues retirarlo. Ahí yo lo ve, los todos los componentes los veía bien. Ese es el circuito que les comento que es del llamado Chestnut, que es el que alimenta la pantalla. Ese es el filtro. Y ahí tenemos otro condensador que vamos a despejar de resina, limpiarlo de la resina para pues mirar si de pronto está en mal estado el componente, si se ve de pronto de otro color y si se ve anormal, se retira. En esta ocasión yo todos los componentes los veía en buen estado, no se veía ninguno quemado. Ahora vamos a hacer el procedimiento de detección de corto por medio de rosin. Este rosin por medio de calor. Él se deshace y crea una capa blanca en la placa. Ahí vemos que tengo el cautil y estoy esparciendo ese humo blanco para que se adhiere hacia la placa. Siempre hacia donde tengo o donde están los componentes que comunican esa línea. Ahí verificamos todo que esté de color blanco. Ahí lo vemos, ya tenemos toda la zona o los componentes de color blanco o pues de rosin. Y aquí tengo un cable el cual vamos a conectar positivo y negativo a la fuente. Y ahí tenemos las dos pinzas, positivo y negativo. Con el lagarto de la punta negativa, pues
mordemos una parte a tierra de la placa y la otra lo mordemos a una pinza para que me quede más cómodo inyectar voltaje. Aquí lo que vamos a hacer es inyectar voltaje hacia un lado del condensador. Vea, ahí directamente me mostró un condensador, el que estaba ahí al lado. Ese condensador que se iluminó, vamos a verificarlo de nuevo porque hay veces uno no toca bien el positivo y toca de pronto una tierra y por eso se mostró o se deshizo ahí el rosin. Aquí de nuevo vamos a inyectar voltaje. Ahí ya tenemos más blanco esa zona. Para estar seguros que sí sea ese componente el que tenga la falla, el que nos esté dando el valor anormal. Aquí tenemos, estamos inyectando aproximadamente 4.2 voltios. Ahí toco el condensador y vea, ahí se está iluminando el que nos está ocasionando la falla. Sin esa línea, la pantalla o sin esa alimentación, la pantalla nunca va a mostrar imagen. Y pues procedemos a limpiar el rosin que le aplicamos. Y ahora vamos a quitar ese condensador. Ahí retiramos la resina que tenemos alrededor de ella para poder retirarlo bien. Para retirar el condensador. Recuerden que una línea cuando da valor bajo nunca es un filtro, nunca es un componente en serie, sino componente en paralelo. Ahí observamos que yo con un bisturí lo saqué como a la fuerza para no calentar la placa. Verificamos de nuevo la línea para ver si el valor está, si ya regresó el valor, que es aproximadamente 0.498, y ponemos pues el multímetro en escala de diodo y verificamos. Ahí pues me di cuenta de que ya la línea volvió a su valor normal y pues ahora vamos a limpiar el rosin que le aplicamos. Y vamos ahorita a verificar que nos esté dando imagen. Estas reparaciones son en vivos, por eso no relato la reparación directamente desde el local, porque pues llegan clientes a preguntar, ruidos externos y pues realmente para tener una mejor concentración en cada reparación. Aquí observamos que yo tengo dos baterías, la que está más pegada a la cámara es la batería del cliente, la cual también toca cambiarla. Y pues la que tengo al lado o al lado izquierdo del teléfono es la pantalla nueva, que es la batería nueva que se va a instalar. Entonces pues aquí
La pongo para encender el teléfono, no lo hago desde la fuente como lo hice desde un principio. Y lo vamos a conectar a cargar. Aquí, como pueden observar, ya quedó lista la reparación, ya nos dio imagen. Fue un diagnóstico efectivo, el cual llegamos a la reparación siendo muy precavidos, verificando sus piezas, verificando una pantalla, haciéndole o pasándole software antes de tocar la placa. Aquí el teléfono se tarda en encender porque fue instalado un software y tiene que reconocer el software y pues cargarlo. Acá, como vemos, ya encendió. Vemos pues la pantalla tiene una mancha como oscura, pero eso es ya pues de la pantalla que tengo ahí de prueba. Al final pues salió exitosa la reparación y pues seguidores, compañeros, colegas, ahí tenemos reparado un X.